una vez más el Taco Chucho y Tony. Y ahora con un nuevo invitado, el más buscado, alias Carlitos. Pásale, Carlitos, pásale, pásale, pásale. Aquí está Carlitos, ya lo encontramos, mira. Saluda a la banda, saluda a la banda ahí. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Va a decir el poema que le escribió todo este tiempo que estuvo desaparecido a la pobrecita, le mandó el video y mira, lo tuvimos que localizar, localizado por Taco Chucho y el Tony. Aquí una vez más, Carlitos. Dedícale su poema. Ya llegué, ya estoy aquí, aquí. Y sigue aquí, dice, y sigue aquí. Estoy Carlito, por si preguntas por mí, ¿dónde estás mi amor? Y... sé quién estaba buscando. Ya regresé con todo mi amor para seguirte clavando. Para ven a mí, estoy esperando. Es que con ansias estoy esperando. La paleta que te compré para que te la pases chupando. No estés de mal pensada y mucho menos emocional. Pues con tantos meses no. Ese poema que me escribió. Dile, dedicado. Dedicado a ti, mi amor. Dile. A ti, mi amor. Con todo mi amor. Con todo mi cariño. Con todo mi amor, con todo mi cariño. Oye, Carlito, ¿cómo lo hiciste para escribir ese poema? Pues ya sabes, aquí, poeta. Ya sabes, aquí escribiendo todos poemas por todo mi amor. Me imagino que el tiempo que te llevas escribiendo es por eso que andaba de desaparecido. Ajá. Sí, ¿y por qué llora por ti esa mujer? Pues no sabe, ya sabe cómo son los hombres. ¿Eres muy famoso? ¿Qué pasó? ¿Por qué te ama tanto? Pues no sé, ya sabe. Algo le hiciste, Carlito, que estás loca por mí. No sé. Yo una vez te vi en la televisión. ¿Ah, sí? Hablando como portugués. Ah, sí, portugués. ¿Dónde sales o qué? Ya sabes, en el bar de sufrir, hermano. ¿Dónde sales? En el bar de sufrir. ¿Dónde la vida del público ahí? Bar de sufrir, hermano. Andaba en Brasil. Estamos enterándonos de dónde estaba el joven ahorita perdido porque me andaba buscando a esa mujer y llorando por él. Pero ya, entonces estabas haciendo televisión. Sí, carnal. Y ahorita, ¿a qué se debe tu honor de estar con nosotros? Pues ya sabes, aquí viendo a... ¿Cómo se llama? Al Taco Chuchi y a Tony. Vino a visitarnos, nos tuvimos que estar... Ahora sí que briega para que venga el vato, porque oye, no oye, deja venir. Sé que tienes muchos trabajos, que vendes paletas, que vendes tortillas, que haces la voz de Homero Simpson, que trabajas para la televisión en las iglesias. Ya sabes, aquí de un poeta y un vendedor, ya sabes. Sí. Todo un ejecutivo. Ajá. A ver, tú dame una palabra como si estuvieras vendiendo. Todo. Grita, papá, sin miedo. Pues ya está. No sé, está nervioso el muchacho y está sudando. Está sudando. Los nervios, me imagino que es por la respuesta que te vaya a contestar esa mujer. Ajá. Sí, está nervioso de ver qué le va a responder la amada de Carlitos. La de Jobo, si iba a volcar en un barandolón. Oye, ¿qué pasó, güey? ¿Casi se suicida? No sé. ¿A loca o qué? Ajá. ¿Eso la dejaste o qué pasó? Sí. Ya me imagino. Pero tírate ahí unas palabras en tu idioma nuevo portugués que acabas de aprender. Lo de pare de sufrir, hermano. Esas malas, hermano. Ya sabe, aquí las tortillas, epa. Aquí, hermano. Ya estoy aquí, hermano. Dale, pues, nos despedimos. Así estamos una vez más con el Taco Chucho y el Tony y en un invitado especial, Carlitos, encontrado ya, localizado finalmente. Está dispuesto a entregarle todo su amor a esa mujer con ese poema. Vuélvele a dedicar el poema. Vuélveselo a dedicar. Otra vez de nuevo, ya. Sí. Para acabar ya, fiesta de rodeo y ya. Dale. Para que vean que sí es profundo, para que vean que sí estás enamorado de ella. Dale. Ya. ¡Gracias, bravo! ¡Chingada vida! ¡Ese es Carlitos! ¡Ese es Carlitos! Que andábamos buscando todo el tiempo y no lo hemos encontrado hasta ahorita. ¡Dale, pues! ¡Hasta el día de hoy! Lo acabamos de localizar.
Y nos despedimos. Sale, banda. Nos vemos. Ya saben, suscríbanse. Ahora sí que ya no está el gordito que dice suscríbanse, like, la mamá de media. Ya no matamos nosotros por el momento. Por el momento, a lo mejor por siempre, no sabemos. Se nos da muchas vueltas. Dale, pues. Suscríbanse a nuestro canal, denle like, ya saben, con su hermano, el vecino, con todo, con la chismosa. Háganselo llegar a esa mujer que estaba a punto de ahorcarse en el barandolón hace poco tiempo. Háganselo llegar este video. Aquí está Carlito dispuesto para ella ya. Desenvainando la paleta, desenvainando la paleta. Dale, pues. Gracias. Cuídense.